Hola, bienvenido, soy Alejandro Chávez y en este video te voy a mostrar algunas cosas interesantes sobre Tapalpa, ¿sí? Para los que nunca han oído de Tapalpa, sobre todo los que viven fuera de Jalisco o de México, estamos viendo aquí en pantalla, me estoy alejando, para que vean. Bien, aquí está Tapalpa, estamos en América, en el país México, y nos acercamos a lo que es el estado de Jalisco. Bueno, esta es la mancha urbana, digamos, aquí está la ciudad de Guadalajara y otras que ya se juntaron. Y vamos a buscar aquí Tapalpa, ¿sí? Tapalpa, Jalisco, México. Vamos a darle clic. Es un área que está por acá al sur del estado de Jalisco. ¿Listo? Ahí está. Y por aquí pues nos sale información, ¿no? De dónde está, qué hay que hacer por ahí. Hay un ecopark para aventuras extremas, las piedrotas, etcétera. Que es de lo que te voy a hablar. Bien, voy a alejarme aquí un poquito para que veas. Aquí está el lago de Chapala. Aquí está Tapalpa. Y acá está la ciudad de Guadalajara, ¿no? Son más o menos como 118, 120 kilómetros de aquí hasta acá. Y acá es sierra, aquí en Guadalajara estás más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar, y acá, dependiendo a dónde llegues en Tapalpa, estás a 2500, 2800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a la ubicación. Me voy a ir a una vista aérea. Ahí está, para que puedas apreciar un poquito más. Okay, Guadalajara, Chapala, y aquí está la sierra, bueno, el pueblo de Tapalpa y la sierra. Sí, por acá hace más frío para que te vayas abrigado. Aquí está, arriba del cerro, el pueblo de Tapalpa y otros pueblos que ya se están juntando, ¿verdad? Los colonos, San José, Ataco, ¿sí? Aunque aquí se ve esto muy largo, realmente este tramo son como unos 2 kilómetros a lo mucho, vas en tu coche y aunque es empedrado, rápidamente llegas por aquí. Te lo menciono porque acá todavía hay un poquito, no tanto como comunidades indígenas, pero sí descendientes de los mexicas que andaban por acá, ¿no? O de los que hablaban náhuatl. En cuanto llegas al pueblo de Ataco, hay una tienda, creo que es esta que está aquí. Ahí la atiende el señor Francisco Villa, así se llama, y él te puede contar varias cosas. Y por acá, bueno, pues está el pueblo de... Este es el centro, este es como la plaza. Esto que se ve aquí es el antiguo templo, ahora es un museo sacro, o sea, es un museo de iglesia, ¿no? De la época de la colonia, que tiene cristos, cruces, historias. Y acá enfrente está el templo nuevo, se ve naranja porque está todo construido de ladrillo, ¿no? Y bueno, aquí alrededor pues hay tiendas, hoteles, etcétera. Y por aquí, alrededor hay muchos lugares donde rentas tours, y uno de esos tours es de los que te voy a platicar a continuación. Muy bien, bueno, pues hasta aquí era nada más la ubicación. Voy a dar botón derecho. Aquí estamos viendo las coordenadas en GPS, por si quieres programar tu GPS para llegar hasta ahí, o tu teléfono celular. 19.9491, -103.7580, ¿sí? Ahí tienes el dato. Muy bien, bueno, pues hasta aquí dejamos este video y en el siguiente te digo qué hay por visitar. Y claro, de lo que se trata este canal, de lugares prehispánicos, ¿no? Y evidencia de lo que dejó la gente. Bien, hasta luego.